Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre, este es cobre dorado y este es bronce envejecido, cobre envejecido, de un milímetro de diámetro cada uno. Podéis usar el mismo color, podéis usar 0,8, podéis usar aluminio de 1,5 más, ya eso a gusto de cada uno. Y yo voy a ir cortando tramitos. Vamos a hacer una pieza, como hemos hecho en otras ocasiones, solo de alambre. Ya sabéis que en este canal hay muchas piezas que son solo de alambre. Bueno, pues voy a cortar 30 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí, se vendría aquí, 30 centímetros. Y a partir de aquí voy a cortar los demás cabos. Yo he elegido una combinación muy atrevida, no sé si funcionará. Para mi gusto sí. Digo, no sé si será de vuestro gusto. Voy a cortar tres cabos del cobre envejecido. Y voy a cortar dos del dorado. Ya podemos cortar este rollo. Ahora del dorado. Ya lo voy midiendo uno por otro. No necesito más la regla. Vamos a ver aquí. Listo. Vamos al otro lado, un pedacito más y ya está. Si no estáis muy puesto y lo veis muy atrevido, yo creo que no, que es bastante fácil, pues podéis hacerlo también con tres cabos. Yo con menos, la verdad, lo veo algo soso, ¿no? Con tres cabos, o ya si sabéis mejor, con 7, con 10, con lo que os dé la gana. Bueno, vamos a ir poniendo todos estos cabitos derechos. Vamos a ir así, colocándolo derechito. Un lado, luego el otro. Listo. Si tenéis un alambre más duro, ya sabéis cómo ponerlo derecho, ¿no? Sujetándolo en un tornillo fijo o de sobremesa. Ahora van a ir colocados de este modo. Veréis, yo los voy a intercalar. Cada uno ya puede montárselo como quiera, ¿no? A mí me gusta así. Y cojo el mandril, que es donde vamos a realizar el cruce. Aquí en el mandril, aquí es donde lo vamos a terminar de poner derecho. Aquí este iría para acá, intercalando uno con el otro. Pueden ser todos iguales, como prefiera cada uno, ¿no? Recordar que en este tipo de diseños que va a pasar el alambre por detrás necesitáis una o dos tallas más, depende. Vamos a doblar aproximadamente por la mitad. Aquí. Nos aseguramos de que sigue todo derecho, aquí intercalado. Listo. Bueno, ya tenemos el aro. Ya tenemos aquí el aro. Vamos a poner esto aquí un poco en orden.
que se va mezclando, de manipularlo. Si hace falta, pues levantamos alguno. Así. Y ahora voy a ir doblando uno y el otro. Puede ser uno a uno o puede ser todos a la vez, dándole ya la forma. Del otro lado igual. Bueno, yo los manejo mejor de uno en uno, pero vamos, que tenga fuerza lo puede coger todo a la vez. También para que no se me mezcle los colores, sino que quede en el orden que yo he elegido. Todo así. Se parece a otro anillo que tenemos, pero el otro va cruzado, ¿verdad? Este va a venir a ser más fácil aún, por el hecho de no tener el cruce. Vamos aquí oprimiendo y colocando los alambritos. Pues esta es la única dificultad que tiene esta pieza. Intentar no montarse, sobre todo porque son de colores distintos, ¿no? Que tienen que llevar un orden. Fueran todos iguales y se cruza uno, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero no, en este caso están mejor así ordenaditos. Listo. Con esta hacemos lo mismo. Listo. Vamos a intentar dejarlo a 90 grados para que sea más fácil ahora cuando lo saquemos, que va a ser lo único así, tener que sujetarlo ese momento, ¿no? Por lo demás no tiene mucha dificultad, la verdad. Listo. Bueno, pues lo vamos a sacar aquí con mucho cuidadito. Y vamos a ir aquí. Vemos que todo está bien aquí montado. Doblamos. Y vamos introduciendo por el aro. Yo lo voy a hacer uno por uno, porque sencillamente porque para mí es más fácil así, ¿no? Sin soltar la pieza del todo. Vale, ya tenemos aquí colocado uno, pues agarramos el siguiente cabo, hacemos lo mismo, lo pasamos y va a ir colocado justo al ladito. Este igual, y una vez esté sujeto a un lado, ya no se mueve tanto, ya es mucho más cómodo de realizar. Pues sujetarlo con algo, pues no sé, si alguien tiene una idea, quizás con una pinza o algo, pues que lo diga. Que lo deje en comentarios. Siempre, entre todos, sabemos más. Listo y listo. Pues esta es la parte más difícil, y solo por eso, porque hay que sujetarlo, nada más. Tiene que estar bien sujeto. Listo. Ya vamos aquí colocando todo derecho en su lugar. Que no haya vuelta, ni se monte, ni... Este ya tiramos.
De momento lo dejamos así y vamos a atar el otro lado, que voy a hacer del mismo modo, cabo por cabo. Voy a apartar el mandil, que aquí no sirve para nada. Tocado todo el tramo que me sobra, puedo enrollar el aro entero o puedo dejarlo tal cual y cortar una vez terminada una vuelta completa. Pero esto nos va a ayudar a poder encajar todo en su sitio, así que bueno es que sobre, al menos en este caso. El siguiente. Bueno, de momento 10 minutos lentamente, porque además yo hablo mucho, ¿no? Pues ya está casi acabado prácticamente. Vamos, que se hacen 10 minutos. Si yo no hablase, 10 minutos está acabado. Dejadme en comentarios cómo va, decirme algo, contarme en qué situación, cómo está vuestra familia, vuestro país. Sigue siendo un momento muy pesado, ¿verdad? Muy difícil, más pesado, ¿verdad? Muy pesado. Es demasiado tiempo ya. Parece mentira que en el siglo que estamos una pandemia pueda durar prácticamente igual que en otras fechas de la antigüedad. Vais a encontrar este mismo anillo muy similar fundido casi siempre en oro, que se ven los cabitos así y demás. Vais a encontrar un modelo muy similar. De hecho, mi madre tiene uno parecido. Así, que va formando como una rosetita. Bueno, pues ya tenemos aquí el nudo del centro. Vamos a seguir. Podemos cortar ya en la parte de atrás aquí, ¿eh? Aquí está todo en orden, como veis, por colores y demás. Podemos cortar ya aquí en la parte de atrás. Sin embargo, yo voy a hacerlo de otra manera. Voy a seguir aquí los cabitos. Y voy a ir cortando aquí. Justo y corto. Siguiente cabo y justo y corto. Estos trozos que nos están sobrando, pues es obvio para otra cosa, ¿no? Ajusto bien, corto. Es la parte de fuera, ¿para qué? Pues para que no clave, ¿no? Porque puede que no clave un pedacito, pero si son muchos, pues es posible que alguno clave. La parte de exterior, lateral, más bien exterior. Ajustamos bien, vale. Y aquí solo nos queda uno, pero en el otro lado vamos a terminar de hacer lo mismo. Uno por uno en orden, primero marrón, luego dorado, así tal como lo hemos montado. Dorado, corto. Voy ajustando. Mejor uno a uno, pero bueno. Esta vez van a ser dos. Una vuelta más aquí. Justo. Vale, ya
Le hemos cortado esos dos cabos larguísimos. Eran estos. Fijaos qué largo. Bueno, pues para otra cosa no servirá. Porque me gusta así, tal cual, liso. Hemos dado una vuelta más aquí. Le vamos a dar una vuelta más al aro para que la terminación no termine con tantos picos, sino con uno solamente. No, ya no hacía falta ahí tanto alambre para traspasar y listo. Ya todas las vueltas derechas. Vamos a ver, aquí se me olvida. No, vale, esta. Pero aún así miramos y repasamos que todo esté en su lugar antes de dar un tirón mal. Listo. Nos cortamos aquí en la parte de encima, como hemos hecho con el resto de cabito. Como este alicate está muy afilado, no vamos a tener ningún problema para que nos clave ni nada. Pues si no, pues usáis una lima y ya habéis visto que le he dado una vuelta más para que quede el final separado de tantos cortes que hay aquí juntos. Ya, vamos a colocarlo de nuevo en el mandril para terminar de enderezarlo. Para eso es los martillos esos que vienen de goma para este tipo de cosas, pero bueno, no es necesario, ¿no? Más que nada eso viene a ser para agrandar. Bueno, pues está todo en orden. Lo cerramos. Y bueno, este me lo quito, que lo desluce. Ya tenemos terminado un anillo con un cruza simple, solamente de alambre, que le da un matiz muy bonito por llevar dos colores diferentes. Y por fin ha acabado el trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.